Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Random Lock. Es el capítulo número 14, si mal no estoy equivocado, y lo dejamos por aquí, en Ciudad Calagua. Acabamos el capítulo anterior combatiendo contra Aura, vale, nuestra rival. Fuimos al Monte Pírico y conseguimos el emblema de Senda Ígnea para enfrentarnos contra el equipo Magma, vale, porque han ido a despertar a Groudon. ¿Cómo tenemos el equipo? Pues lo tenemos por así, lo tenemos así básicamente. He estado leveleando, ¿vale? El level cap de Magno es el nivel 39, por lo tanto, mientras no sobrepasemos ese nivel, vamos muy bien. Y vemos como Trias ha evolucionado a un tremendo Swampert, ¿vale? Ataques que tiene pistola agua, venganza, derribo, chapoteo, lodo. Podría ser mejor, sí, pero bueno, dentro de nada aprenderá agua lodosa. Si conseguimos alguna meta interesante, le podemos incluso meter rayo hielo. Nuestro Golbat ha evolucionado a Crobat, por fin, vale, ha aprendido aire afilado. Por lo tanto, se le queda un moveset con mordisco, ataque ala, rayo confuso y aire afilado. Lyron también nivel 36, no ha aprendido nada. Nuestro Drake, nuestro Flygon, ha aprendido a triturar y drago aliento. Por fin tiene movimientos interesantes. Tenemos un movimiento de tipo dragón, por lo tanto, bien. Hemos cambiado ese mordisco por triturar y nivel 36 para Flygon. Cloyster ha aprendido púas, puede ser interesante. Surf, rayo aurora y protección, nivel 36 también. Y finalmente tenemos a Aniquilador, que es nivel 37. Y si mal no recuerdo, evoluciona al nivel 45, por ahí, a Metagross. Así que de momento yo creo que hasta pasado el combate con Vito y Leti no vamos a tener nuestro Metagross, pero bueno, tenemos el equipo así montado, ¿vale? Alrededor del 36-37, bastante bien. Así que nos vamos a ir directos a la Senda Ígnea, ¿vale? Primero de todo, voy a enseñarle vuelo a Crobat, ¿vale? Porque aparte de que me parece una MT interesante, necesitamos un Pokémon con vuelo. ¿Un Acrobat o a Flygon? No, se lo vamos a enseñar a Acrobat. Vamos a meter vuelo a Acrobat, ¿vale? Flygon lo vamos a centrar en otro tipo de movimientos. ¿Ya conocemos? ¿Quiere sustituir uno de esos movimientos por vuelo? Sí. Vale, le vamos a quitar ataque ala, quizás. Bueno, ataque ala tiene más potencia, ¿eh? Aire afilado 20-40 de azotas suele ser un golpe crítico. A ver, tiene 5 más de potencia y puede ser crítico, lo que pasa es que falla un poco más. Vamos a quitarle ataque ala. Va. No sé si acaba siendo lo mejor, pero bueno. Pokémon, vamos a utilizar vuelo. Va a haber un Pokémon que no vamos a poder utilizar porque tengo que llevar a nuestra prostituta de Meos. He de pensar a quién quito. Vale, la Senda Ígnea debería de estar por... vale, Pueblo La Bacalda. Vale, debería ser por aquí. Vamos a llevar nuestra prostituta de Meos. Yo creo que vamos a dejar a Trias en el PC, porque es el que tiene menos moveset, que menos me interesa. Así que, vale, ¿tú tenías fuerza? Aipom tenía fuerza. Golpe roca, corte. ¿Quién tenía fuerza? Golpe roca, corte. Nadie tenía fuerza, ¿verdad? Y Aipom entiendo que puede aprender fuerza. Vamos a quitar a Trias, ¿vale? Cuando ya empiece a tener un moveset mejor, quizás lo podemos meter por ahí. Vale, mochila, MO, fuerza, dime que aprende fuerza. Vale, Luffy, nuestro Luffy. ¿Qué es esto? Vale, nuestra prostituta de MOs es este Aipom, ataque arena fuera. Vale, quito a Trias básicamente por el moveset, si no. Vale, vamos a poner de primeras a Drake, por ejemplo. Drake de primeras, a ver qué tal. Y movemos por aquí. Vale, en teoría yo creo que la Senda Ígnea debe de estar por aquí. Lo que he de ir bajando. Me suena. Lo he mirado también, ¿eh? O sea, he estado mirando. Pero me suena que es por aquí. Lo que no estoy seguro es si es bajando por el desfiladero. En plan, tengo que subir arriba. Bueno, realmente me da igual este combate porque me lo metí en un momento. Triturar. Muerto. Clydol. Triturar, muerto, vale, ya está. Es que no son niveles altos realmente. Vale, yo creo que es por aquí y es bajando. Puede ser. Es que hace mucho que no me paso este juego, ¿eh? Y por aquí debería haber algo. Vale, sí. Sería que está tocando. Que esta roca está temblando ante el signo magma. Vale, está aquí. Es esta de aquí.
Nos metemos en Daignia. Aquí teoría. Vale. Guarida magma. Aquí hay Pokémon. Aquí hay primer Pokémon de ruta. Vale, primer Pokémon de ruta de la guarida magma es un Psyduck. Vale. Ok. Vale, mochila. Vamos a tirar una Super Ball. Bueno, tenemos Ultra Ball ya, de hecho. Ultra Bola, los caramelos raros ahí para subir de nivel. Uno, dos, tres. Vale, capturado. Psyduck atrapado. Se va a llevar el mote de un suscriptor que nos lo ha pedido. Pato, vale, Pokémon Pato. Ponerle un mote, sí. Vale, Tote. Nuestro suscriptor Tote se lleva el mote de un Psyduck. Así que lo enviamos al PC, ¿vale? No sé si lo podremos utilizar. Golda, que es un Pokémon que me gusta realmente, pero veremos. Vale, vamos a tirar fuerza. Fuera por aquí. Vale, y como ahora mismo no me interesa, voy a ponerme los repelentes. Porque realmente no me... Ya está, ya hemos capturado el primer Pokémon de ruta. No me interesa, no me interesa Pokémon salvajes. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vale, por arriba. Vale, por aquí no se puede. Por ahí tampoco, o sea, vale, combate contra el equipo magma. Nuestro líder nos dijo que caváramos en el monte cenizo y eso hicimos. Cavando, cavando, nos encontramos con algo absolutamente alucinante. ¿Qué era? Jajaja, te lo diré si me ganas, vale. Es Groudon, ya lo sabemos esto. Vale, tiene un Pokémon, Minum, no debería haber problema. Drago Aliento, Encanto, Drago Aliento. Vale, esto de que tenga por fin un ataque de tipo dragón me salva. Aunque es Drago Aliento, que no es ultra top. Pero yo creo que en tercera generación tampoco hay mucho más ataque de tipo dragón, ¿no? Le podríamos incluso enseñar Danza Dragón a Flygon. Vale, puede ser o por arriba. Bueno, no, por arriba no puede ser, porque por aquí no podemos ir. O sea, ha de ser por abajo por narices. Vale. Pues aquí tendremos otro combatito. Los pies quietos, no esperarás a que cierre el pico y deje que te pires por tu cara bonita. Vale, otro combate, un Pokémon tendrá. Sandrew, vale, de momento bastante sencillo. Drago Aliento lo matamos. Recuerdo que mientras no superemos el level cap de nivel 39 podemos utilizar los Pokémon. No he querido subirlos al 38-39 para no apurar tanto. Yo creo que ese nivel puede estar bien, así que podemos enfrentarnos todos los combates posibles. Vale. Vale, muy bien. Un Pokémon también, Lickitung. A ver, yo creo que con Drago Aliento, spameando Drago Alientos, vamos haciendo los combates rápidos, ¿eh? No, de momento no ha salido ningún Pokémon que digas, me puede complicar la cosa. Vale, Flygon. Aquí hay varios tíos del equipo magma. Bueno, no nos enfrentamos a ellos porque no ha dado la casualidad, realmente. Vale, por aquí puedes seguir o puedes ir por abajo. Vamos a ir por aquí. Yo creo que es por abajo. Yo creo que es por abajo. Pero bueno, vamos a ver si encontramos algún objeto o alguna cosa interesante por aquí. Más que nada. Ojo. A lo mejor es por aquí, El repelente ha dejado de hacer efecto. Vale. Mochila, repelente. Lo malo de estas versiones es que no te da la opción de. ¿Quieres volver a utilizar un repelente? No. Ah, bueno, aquí hay un objeto. Vamos a ir por aquí. Vamos a explorar un poco, o más tarde, vale. Vamos a tirar de aniquilador. Confusión. Vaya hostia, me acaba de pegar. Mordisco. Raya Aurora. No es muy eficaz. Raya Aurora. Raya Aurora, vale, espérate. A ver si vamos a tener que ir a curarnos al final. Vale, porque Master es roca en agua, en teoría, ¿no? Lo que pasa es que pegaba bastante. ¡Olo, olo, 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 olo! Vaya francotirador, ¿no? Me ha visto desde Narnia. Taillow. Drago Aliento. Muerto. Me ha visto desde Narnia este pavo, ¿eh? Revestimiento metálico. Tu mochila está llena. Fuck, es por lo de los caramelos raros. Vamos a ir por aquí. Hostia, combate doble. Vale, a ver. Baltoy y Minum. Vale, no debería haber problema. Drake y Mi. Triturar. Vamos a cargarnos primero al colega. Aire afilado. Tumbar rocas. Triturar. A ver, que realmente
El Crobat no afecta a ninguno de ellos, bro. Es que son muy Pokémon muy bajos. Otra Pokéball. Y me voy a ir a curar, es que a mamar. Bueno, claro, es que son Pokéballs, pero no puedo pillarlas. Porque creo que me pasa poniendo caramelos raros en el de esto. Vale, combate. Bobufet. Hostia, como tenga mismo destino. Triturar. De lo sagrado. Triturar, vale. No viste qué Pokémon sacaba. Tiroge. Dragoliento, vale. Voy a ir a curarme antes de enfrentarme contra Magno, ¿vale? Porque tenemos a Magno por ahí. Yo creo que es para abajo, ¿eh, Magno? Por aquí, esto ya hemos hecho. Vamos por allí. Vale. Hostia, un combate doble aquí. Vaya calentada. Triturar. Y aire afilado. Suerte que son niveles bajos realmente. Vale. Seguimos bajando. Este es el cabrón que me mató a Pompón, ¿eh? El desgraciado este. El que me mató al Jumpluff. Vale, curamos. Y volvemos. Volvemos para ahí. Quizás si hubiese tenido la otra bici, la que pega saltos, podría subir directamente desde la Bacalda, pero bueno. Vamos por aquí. Vale. Y bajamos para abajo. 2, 3, 1, 2. Vale. Quiero mirar antes una cosa, Pero yo creo que por donde estaba yendo era el camino correcto. Es que no me acuerdo porque yo el Pokémon Esmeralda hace un montón que me lo pasé. Vale, me tendría que... Ojo, un Kakuna, Me podría haber salido un Kakuna. Mochila. Máximo repelente. Vale, esto debería de ser. Vale, nosotros hemos venido por aquí. Bueno, vamos a intentar no abusar del espacio. Hemos venido por aquí, vale. Y luego hemos ido por arriba. Pero yendo por aquí voy a Magno. Yo creo que sí, ¿no? Vale, combate contra el Magma. Scatty. Rago aliento. Vale, yo creo que aquí es contra... Vale, aquí está la Groudon, ¿no? ¿No? Aún no. ¿Y por aquí arriba qué hay? Guarida magma, un objeto. Escama dragón. ¿Puedo tirar cosas? Es que tengo como la mochila llena por la mierda de los... De los caramelos raros. Squirtle. No debería haber problema. Pero bueno. Voy a tirar cosas. Mochila. Voy a tirar caramelos raros. Pero al final los tengo en el PC. Lo que tendré que hacer es escoger directamente los niveles que vaya a subir. De hecho, creo que puede ser que en estas generaciones de Game Boy sean los únicos que hay como tope de mochila. Pues no me suena haber llegado yo a esto, O sea, a mí me suena, por ejemplo, en su momento clonar objetos y tener un montón de caramelos raros. Pero ahora, claro, no sé si los tenía y los de caramelos raros y de Master, porque te ibas a la torre de batalla o un Blaziken y clonabas un montón de objetos, realmente. Buclarena. Y Drago Aliento. Muerto. Y clonabas un montón de objetos, pero claro, no me acuerdo si el hecho de clonar objetos no te impedía lo de tener la mochila llena, porque como no cogías directamente el objeto, sino que lo clonabas. Vale, yo creo que por abajo debe estar Magno. Vale, carburante. Aquí debe estar Magno. Llevo diciendo, aquí debe estar Magno desde que entraba en la cueva, No, pero ahora sí. Ahora sí, vale, combate. ¿Cuántos Pokémon tienes? Uno, Odish. Vale, Odish nos lo ventilamos. He de decir que los Pokémon como más tochos que me han salido en el random block y se han repetido bastante han sido Blaziken y Salamence. No ha habido... Vale, este es doble. Va, vamos a por un doble. Kirlia y Dodrio. Vale, no debería haber problema, en principio.
Triturar para Kirlia y le meto un aire afilado. Vale, muerto. Triataque. Ok, triturar para aire afilado. Muerto, vale. Y al lío. Vale, otro equipo magma. Vale, este es líder, este es Tatiano. Que me la agarra con la mano. Vale, Kamerut. Vamos a tirar a Dark. Ascuas. Surf. Muerto, vale. O sea, el siguiente ya sí que es magno. Pues iremos a curar, ¿vale? Igualmente. Marowak, mantenemos. Muerto. Golpe crítico. Oye, me está gustando mucho Cloyster y es un Pokémon que no había usado en mi vida. Y me está dando bastante, ¿eh? Dodrio. Vale, este es tipo... volador. Vamos a sacar a Drake y que le meta a Bucles Arenas. ¿No le afecta, dicho? Hostia, claro. Ah, es la roca lo que afecta al... Vale, bien. Es la roca lo que afecta al volador, no a la tierra. 39, vale. Drake está al límite ya, ¿eh? Ralts, vale. Vamos a sacar... Aniquilador mismo. Es un Pokémon más fuerte en principio. Vale, muerto. Vale, Tatiano eliminado. Ok. Otra vez vencido, jeje. Pau ganó 1320 Pokédólares. Vale, vamos a ir a curarnos. Vale. Y ahora volvemos. Más que nada es que tampoco que... A ver, depende, a ver. Más que nada por Drake. Pero igual podemos jugárnosla, ¿eh? No, voy a ir a curarme. Es que no quiero perderlo. Que a lo mejor no hace falta ni que lo use, ¿eh? Pero yo por si acaso voy a curar. Así que vamos para ahí. Repelente dejó de hacer efecto. Mochila. Max repelente. Ok. Vale, ¿hemos venido por aquí? No, por aquí no hemos venido. ¿O sí? No. Por aquí no hemos venido. De hecho, yo creo que por ahí debe de haber algún atajo. Que no quería enfrentarme contra ti ahora. Por ahí debe de haber algún atajo para llegar como a la entrada, seguramente. Pero quiero ir rápido. ¿Ves? El atajo de por ahí, seguramente. Alguna cosa por el estilo. Pero bueno, que es lo mismo. Vamos a curarnos. Vale, corremos. Y llevamos 18 minutos de capítulo, así que yo creo que nos va a dar para enfrentarnos contra Magno. Y dejar el capítulo por aquí, ¿eh? Vale, y veré el despertar de Groudon, que realmente es lo que va a pasar. Se va a despertar Groudon, va a utilizar el orbe, se va a ir hacia... ¿Arecípolis se llama lo de la última medalla? Creo que sí, y luego tendremos que ir a despertar a Kyogre. Bueno, hacer ver que despertamos a Kyogre, porque primero vamos a la base del equipo Aqua. Vito y Leti, despertamos a Kyogre. Todo esto si vamos avanzando en el loque, obviamente. Un Dewgong me podía haber salido, pero fuera, porque este cabrón me mató un Pokémon. Max repelente, vale. Y esto fuera. Ok, ok. Vale, vamos por ahí. Y a enfrentarnos contra líder Magno. Que tiene, recordemos, el level cap en el nivel 29. Por lo que podemos usar a todos nuestros Pokémon. La cosa sería que si Drake hubiese sobrepasado el nivel 39. Si Drake hubiese sobrepasado el nivel 39, tendríamos un problema. Por lo menos lo podríamos utilizar. Pero bueno, ahora que tiene Drago Aliento y Triturar, me da bastante mucha más confianza realmente. Drake. Que no antes. Porque encima con Bucle Arena que tiene el Stab a favor. No está tan mal. Así que nada. Vamos a meternos contra el líder. Contra el líder Magno. A ver qué objeto hay aquí. Acopio Ball, de puta madre. Lo que quería. Lo que precisamente quería. Míralo. Aquí está Groudon.
¿Me puedo hacer una fotito? Ah, pero no se ve suficientemente bien, ¿no? Y si me pongo así como para screenshot, pero no creo que vaya screenshot para la miniatura, pero bueno. Groudon, nada ha logrado despertarte y liberarte de tu prisión de magma. Lo que buscabas era esta esfera azul, ¿a que sí? Pues aquí la tienes, que su brillo te despierte. Muéstrame tu gran poder en toda su plenitud. Wakey wakey. ¿Cómo me molaba? O sea, es decir, al final esta escena, como la de Groudon, la de Kyogre, la de Rayquaza, es muy top en Pokémon Esmeralda. Pero no suena nada del otro mundo, pero cuando eras pequeño lo flipabas, ¿eh? Groudon, ¿qué ocurre? La esfera azul no es la llave. Groudon, ¿a dónde te has ido? Arecípolis. Ah, sí que has sido tú. Ya me había fijado en cómo metías las narices donde no te llamaban. Ya está, seguro que todo es culpa tuya. Vale, combate contra líder Magno. Creo que es el último combate que tenemos contra el líder del equipo Magma. Level cap, nivel 39. Tiene 3 Pokémon. Kirlia. 37. Espérate, espérate. Voy a revisar que sea el level cap nivel 39, porque... Vale, sí. Es nivel 39. Quería revisarlo, porque digo, a ver si me he columpiado. Vale, Kirlia no debería haber problema. Pues con un triturar deberíamos de matarlo, ¿no? Otro triturar. Vale, muerto. Drake ganó 1100 puntos de experiencia. Volbeat, vale, este es tipo bicho. Por lo que vamos a sacar a mí y que le meta un aire afilado, un vuelo. Aire afilado, protección, vale. Aire afilado otra vez, protect, doble protect. Digo, joder. Eficaz, doble filo. Vale, no me debería matar. 38. Este es el Pokémon, el segundo Pokémon más fuerte. Aire afilado. Lo matamos. Y el Pokémon más fuerte de Magno, ¿qué es? Me ganó 1188 puntos de experiencia. Vileplume, que vamos a mantener. Vileplume, tercera fase. Vale, aire afilado. Paralizador, vale, no me gusta. Aire afilado, aromaterapia. Impregna la zona. Aire afilado. ¿Qué hace aromaterapia? Vale, esto debería estar mega agotar. No me quita mucho. Vale. Combate contra el líder Magno terminado. Así que GG. Vipron enemigo se debilitó. Mi ganó 1537 puntos de experiencia. Nivel 38. Ahora el siguiente level cap, no sé si es 39 o 40 y algo, ¿eh? Luego lo miraremos, pero ya es de cara al siguiente capítulo. Me subió al nivel 38, ok. Derrotaste al líder Magma Magno. ¿Por qué te gusta tanto andar con los Pokémon? Pau ganó 3120 Pokédólares. A ver qué nos dice. Debe de haber algún motivo por el que Groudon se ha ido, es lo que estás intentando decirme, ¿verdad? Ya, claro. ¿Crees que no me había dado cuenta? Como Groudon se ha ido, ya no necesitamos este estúpido volcán. Me voy en busca de Groudon, así que hasta nunca. Vale, pues pim pam. Hemos llegado a la guarida del equipo Magma, en teoría. Vamos a ir fuera a ver si hay alguna cinemática. Uy, alguna cinemática más, pero no creo. Cuchara torcida. Tengo la mochila llena. Pero cuchara torcida ya tengo una, realmente. Pero me puede ir bien. Me puede ir bien, pero a lo mejor tengo en el equipo a Gardevoir y a Metagross en un futuro. Así que dos cucharas torcidas, te las compro. Guarida Magma, por aquí hay algo, no hay objetos ni nada. Seguimos subiendo. Vale, pues nada, nos vamos de aquí. Y vamos a salir del volcán. Se han ido todos los del equipo Magma. Ok, fuera. El repelente ha dejado de hacer efecto. No quiero encontrarme con nadie. Y aquí estamos. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Capítulo de hoy con Pokémon interesantes en el equipo. En el sentido de que hemos conseguido ataques interesantes en el moveset. No durante el capítulo, pero sí mientras se le ve leado. Se queda interesante el equipo. No hemos usado a Trias, no hemos usado a Swampert, pero bueno, lo seguiremos utilizando. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo. Dale me gusta, suscribiros, recordad darle a la campanita para que os recuerde cuando subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao.